33 días de consagración a todos los santos. Hermanos, bienvenidos a este glorioso momento de consagración a todos los santos. Cerremos los ojos y oremos con fe. Dios todopoderoso y eterno, que llamas a cada uno de nosotros a la santidad y a la perfección en tu amor, te pido, por la intercesión de todos los santos, que me concedas la gracia de buscar siempre tu voluntad y de seguir el ejemplo de aquellos que ya gozan de la gloria celestial. Día 17. El desprendimiento de las cosas terrenales. El desprendimiento es una virtud que nos ayuda a vivir para Dios y no para las cosas de este mundo. Los santos vivieron en una profunda libertad interior, porque no estaban apegados a las posesiones materiales, al éxito o al reconocimiento. Sabían que su verdadera riqueza estaba en Dios. Hoy, reflexiona sobre las cosas a las que estás apegado y cómo puedes liberarte para vivir más plenamente para Dios. Meditación bíblica. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y roban, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6:19-20. Jesús nos invita a buscar los verdaderos tesoros en el cielo, aquellos que no pueden ser destruidos ni robados. El desapego no significa despreciar las bendiciones materiales, sino usarlas correctamente sin permitir que controlen nuestras vidas. Reflexiona sobre cómo puedes vivir con mayor libertad y menos apego a lo terrenal. Señor, ayúdame a desprenderme de todo lo que me aleja de ti. Que mi corazón busque siempre los tesoros celestiales y que mi vida esté guiada por el deseo de amarte y servirte. Amén.